La historia de hoy nos trae hasta la Val d'Uixó. En esta localidad de Castellón quieren seguir disfrutando del baloncesto, pero el pabellón municipal se les queda pequeño. Esto es Historias Basket Lover. Con una población de 35.000 habitantes, la Val d'Uixó solamente dispone de un pabellón con una pista de baloncesto. El protagonista de nuestra historia es Eduardo, director deportivo del club de la ciudad. Bueno, Eduardo, un pabellón que está muy bien, ¿no? Que es amplio, pero para 11 equipos federados y tener que compartirlo con otros deportes, se queda pequeño, ¿no? Pues sí, la verdad que el pabellón está muy bien, pero con esos 11 equipos y 17 horas que tenemos a la semana, pues nos quedamos muy cortos. Me hablabas, hasta 4 equipos en esta pista, entrenando a la vez. Hasta 4 equipos, las pistas transversales, sí. En cada media han entrenado 4 equipos aquí. ¿Y qué otras formas utilizáis para apañaros en esta situación? Bueno, pues cuando se puede y nos dejan, usamos pistas de los colegios y todo lo que nos puedan dejar para poder cubrir nuestras necesidades. Que el año que tenga que toque llover mucho, pues te quedas sin entrenar toda la semana. Así que os planteáis, necesitamos un espacio nuevo, ¿no? Necesitamos más para poder seguir creciendo y para que los niños tengan unas condiciones acordes a lo que es hoy en día el baloncesto, ¿no?, de base. Nos desplazamos hasta Valencia, muy cerca de la Val d'Uixó, para visitar una de las mejores instalaciones en materia de baloncesto de todo el país. La Alquería del Básquet cimienta las bases del proyecto de Valencia Básquet. Guillem Vives, jugador del conjunto taronja, sabe bien de su importancia. Guillem, tú como profesional del básquet, que ves crecer aquí a la cantera, ¿qué importancia crees que tienen las instalaciones para un club? Bueno, son vitales. Yo recuerdo que venía del colegio y del patio del colegio pasé a Badalona al Olympic y fue un cambio increíble. Creo que es fundamental, una buena instalación. Sí, porque venimos de la Val d'Uixó y son más o menos 300 niños y niñas, 11 equipos federados y comparten una pista, una cancha de básquet. ¿Cómo ves esto? Bueno, una locura. Sí. Espero que se pueda solucionar porque, bueno, creo que se puede conseguir algo mejor y para que todos los niños puedan jugar, cada vez se incremente pues los niños, las niñas y esto pueda seguir creciendo. Sí, porque eso nos decías, que estamos perdiendo niños, porque como no tenemos hueco, al final... Claro, pues es eso, al fin todo está relacionado. Como menos instalaciones, menos niños y niñas se federan, menos deporte, menos competitividad y bueno, espero y deseo que se consiga para tanto niños y niñas puedan estar cuidados, una instalación correcta y que puedan seguir jugando al básquet. Seguro que la Val d'Uixó va a tener una repercusión tener en exclusiva una pista y va a ser increíble. Han hecho falta más de 5 meses de reformas, padres, madres y voluntarios volcados para transformar un antiguo taller de camiones en una cancha de básquet. En la Val d'Uixó también quieren tener su propia alquería. Estamos en un antiguo taller mecánico, en una nave. ¿Cuánto esfuerzo, Eduardo, cuánta implicación hay aquí, en este lugar? Pues no te sabría decir ni en cantidad, ni valorártelo así a primera vista, ¿no? Porque aquí ha habido muchísimo trabajo desinteresado, ¿no? Todo lo que ves por aquí pues es trabajo y fruto del esfuerzo de jugadores, padres, directivas, entrenadores, que todos han puesto su granito de arena y entre todos hemos conseguido el resultado que todavía medias, pero lo que ves aquí. Con vuestras propias manos estamos hablando. Con nuestras propias manos y sin oficio. Aquí hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Muchos quebraderos de cabeza, pero me decías que es gratificante. Pues sí, esto si me dicen ahora de hacerlo otra vez, no lo haría, eso seguro. Y estoy seguro que los padres dirían, yo no me meto. Pero una vez que el resultado lo ves a los niños entrenar, que pueden entrenar sus 3 días a la semana, compaginándolo con el polideportivo, pues ya te llena y te da ese pequeño empujón para seguir adelante. Y es en este lugar donde invertiríais el premio, ¿no?, de ganar. Sí, aquí esto es mucho dinero lo que se nos va todos los meses
y el premio, si llegásemos a ganarlo, pues iría íntegro a lo que es el mantenimiento y de lo que es la nave. Y cuéntame, porque también tenéis ahí otra pista, ¿no?, de minibar. Sí, aquí tenemos una pequeña pista para digamos, hacer un poco de tecnificación y demás, y todavía está sin estrenar. Está ahí, es lo último que hemos hecho, el último dinero que entró fue destinado a esta pista, y ahí la tenemos, pues cuando nos dejen, pues poder inaugurarla. Los niños estarán encantados. Los niños tienen unas ganas locas de volver a jugar. O sea, la situación que estamos viviendo es la que es, pero bueno, poquito a poco volveremos a la normalidad, seguro. Seguro que sí.